Esto. Hola, buenos días. ¿Cómo están mis pajaritos? Buenos días, le de Dios. Buenos días, buenos días. Good morning. Good morning. How are you? Good morning. How are you? Very, very thank you. Very, very thank you. How are you? Póngale ritmo, mi gente. Póngale sabor. Póngale sazón en esta linda y hermoso día que el Señor nos ha regalado. Algo aquí entre Camagua y Elote, pero echándole ritmo, echándole sabor y echándole amor y sobre todo a esta pancita que ha amanecido con hambre y estos ojitos que no se han querido despertar y porque no han tomado café, aunque ya es tarde aquí, pero esta chuchita algo tiene y me depeló, ajá. Me depeló a las 6 de la mañana, ajá. Y cuando no duermo muy bien mis 6, 7, 8 horas, bien me siento toda así como cucaracha envenenada. Así. Pero ¿saben qué, mis chulas y mis chulitos? Ahorita voy a hacer un rico y delicioso omelette un burrito con plátano. Un burrito con plátano me voy a hacer ahorita, súper rico, delicioso, súper fácil. No sé si llamarle omelette, llamarle torta, llamarle burrito. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino a Belén. Ruki tuki tuki, ruki tuki tuquita. Apúrate, mi burrito, que vamos a ver a Jesús. Ay, mamayita linda, ya había puesto a calentar el aceite. Pero miren, chula, este tengo que freír. A mí saben que me encanta el plátano. El plátano este que se fríe. Mire, me gustan muchísimo, muchísimo, muchísimo. No sé, pero es que a mí me encanta el plátano, bien, bien difícil de dejarlo. Pero vuelvo y lo repito, es difícil, pero no es imposible y tampoco el exceso es malo. De cualquier cosa es malo el exceso, ¿no? Pero miren, ay, lo tenía que hacer más delgadito. Ay, se me fue más gruesito. Pero miren, mis chulas. Todo quieren, en la vida quiere un balance, ¿verdad? Usted tal vez ahorita no me lo nota porque yo voy bien despacito. Así que miren, yo no me lo está preguntando, pero yo se lo estoy contando. Yo estaba pesando 162 libras. ¿Saben ahorita cuántas llevo ya? 151 libras. Ajá. ¿Quieren ver que me pese? Bueno, ahorita ya me puse la ropa y todo. Pero, ¿cuántos pedazos saqué? Ya ni me acuerdo. Los otros me quedaron gruesos. Yo lo que estoy haciendo, mire, desayunando súper rico, súper bien, bien, bien. Nada que me den garabatos. Y yo no consumo así como pastillas babosadas para bajar de peso. No. A mí me dan miedo los polvos, usted. Suficiente con los otros polvos que me echo. Ay, mis corazones, qué vieja más gritona, pero aquí entre gritando y haciendo muchas cosas ricas, nos hacemos compañía. Así que si usted cree que soy gritona, mamayita linda, me disculpa, corazón bello, pero ay, se me ojo. Mire, pues como dormida que estoy y aquí estoy echando huevo. Este es uno de mis desayunos, ¿ok? Así le vamos a poner mejor. Uno de mis desayunos. Mire, ahorita aquí voy a poner salita. Este voladito es chiche, mamayita. Ok, aquí me miran todos. Miren, voy a poner esta cacerolita. Lo voy a poner a calentar. Voy a sacar porque estoy haciendo muchas cosas. Y que, mire, ahorita ahí tengo. Puse un poquito de sal, poquito. ¿Vieron, verdad?
Miren que esto es bien fácil, es uno de mis desayunos, tantos desayunos diferentes, pero trato en la mañana de comerme dos huevos. ¡Huevos! ¿Qué vamos a comer hoy? ¡Huevos!, dijo el Jeremy. A Jeremy le fascinan los huevos picados. ¿Quién es Jeremy? Es el nieto mío. Mire, y a mí me gusta, pero así como... yo para comer huevo yo le hago de un modo, del otro y del otro y del otro y del otro para no cansarme, no aburrirme. Pero en especial a mí me gusta lo que voy a hacer ahorita. Mire, voy a freír todo esto. Aquí tengo otra cacerolita. Ya vengo. Entonces, mis chulas, ya tengo mi cacerolita aquí, recontra calentada porque ya... esta tiene bien poquito aceite, demasiado. Voy a echar una gotita de aceite acá. Van a disculpar, corazones hermosos, porque ustedes saben que yo no me puedo grabar y yo me grabo solita. Así que, el café lo voy a... lo hago solita. Así que en cuanto miran una... lo miran rarito ahí. Miren, voy a... es que no quiero que mi huevo se me vaya a quemar. Mejor lo apago una vez. Miren, aquí tengo mi... lo voy a agachar aquí, le voy a dar el agachón. Miren. Ya tengo mi plátano frito. Ya van a ver. Si usted no tiene estas cacerolitas, como el comalito, yo es como el comal. Miren. Solo lleva sal. Es que, ¿saben qué? Les voy a decir otra cosa. Ustedes saben que las comidas de nosotros, yo no puedo decir todas, pero nosotros usamos mucha, la tortilla. La tortilla es el número uno para nosotros. Es el número uno. Entonces nosotros como que todos nuestros alimentos, si no es tortilla, no somos nada. Pero yo estoy evitando, pero usted no sabe cuánto la tortilla, un montononazo. Pero mire aquí, corazón, aquí quiero que me miren la cacerolita y van a disculpar, mis amores. Pero mire, este rato está bien. Voy a poner un poquito de cebolla. Miren, este es para, ya van a ver. Y ya van a ver qué rico va a quedar este voladito. Bien delicioso, bien. Mire, mientras mi tortita aquí se está haciendo como una tortilla, miren. Mire, como una tortilla, ¿ve? Y aquí nada más puse, mire, cebolla. Y voy a poner otra cosita que son hongos. Mire, unos cuantos honguitos. Mire, el desayuno usted tiene que hacerlo lo más fuerte que se pueda. Y a nadie nos gusta desayunar, ¿sí o no? Solo café con pan. Yo era una de las que solo café con pan. Pero viendo a la princesa María José, ya me animé yo y estoy viendo yo que esa niña no se va sin desayunar. No le puede cenar, pero el desayuno a ella no le puede faltar. Mire. Y puse tengo una calabacita de estas amarillas. Mire. Voy a poner unas cuantas mechitas. Mire. Esto es bien fácil, mis amores hermosos. Usted, todos estos ingredientes, usted los conoce y usted los tiene ahí en casita. Mira. Aquí más a lo lejitos, pero me está viendo, princesa. Y rico. Mira. Y sabor. Este es un poquito de sal de ajo. Miren, chula. Este es un poquito de sal de ajo y es un poquito de salsa soya, miren. Uy, ya me estaba quemando. Y quemando. No, que no es que se me estaban quemando, se me estaban dorando. Como a mí cafecitos que me gustan.
a otro, a, ¿cómo que dicen allá en El Salvador? A otro perro con ese cuento, dicen allá. No, pues, si así tienen que ser, pues, mire. No, dijo mi prima, si el agua que le, lo que le puse es, mire, como está calientito aquí todavía, lo estamos, mire. Así como que estamos jugueteando, pues, mire. No lleva mucha sal, vieron que no lleva mucha sal ni nada de eso. Mire, usted sabe que puse delgadito los, mire, bien como sin gracia se ve, mire. Pero usted que se está cuidando, está haciendo ese cuerpo de hermosura que ya es. Así que mire, mire, hablando en serio, mire que el querer es poder, no necesita usted aguantar hambre para hacer esas grandes dietas bien rigurosas que se hacen. Ajá. Ni consumir tanto polvo, mamayita, ¿saben por qué? Porque fíjense que a veces uno consume de otras cosas que uno ni las conoce y luego después vienen los rebotes, mamayita chula. Mire, como dicen que mejor primero hay que saber controlar este. Y porque si usted no sabe controlar este, tampoco va a poder controlar la porción de la comida. Así dice la María José. La María José dice. Entonces, mire, aquí está mi... ¡Ay! Ya casi me caí afuera. Ay, sí, ya la apagué. Mire, yo le digo a la María José, porque ella me dice que comió. Mire, aquí quedó mi tortita de huevo. Yo no le voy a negar, yo esto lo sé, que como ustedes pueden decir, ah, lleva mucho carbohidrato, ah, lleva aquí, ah, lleva allá, pero mire, yo le digo que yo estoy rebajando así de a poquito, lento, lentito, pero en el nombre de Jesús sea seguro, ajá, va a ser seguro, porque mire, yo hambre, yo le estoy diciendo que yo no aguanto. Sí me estoy cuidando, yo de aquí al otro, al buen ratito, yo me voy a tomar mi jugo de verdura, de fruta, de jugo que estoy tomando. No lo tomo en la mañana, ¿para qué me lo voy a tomar en la mañana y si me duele el estómago, pues? Ajá. Así que en la tarde tampoco, así que yo amanezco con un poquito de hambre. Miren, aquí coloqué la capita de plátano frito, tengo huevos, dos huevos, un plátano, si usted cree que es mucho, pero con este usted va a aguantar mucho tiempo para que coma, mamayita. Entonces, mire, aquí vienen los vegetales, mire. Usted puede poner el vegetal que usted quiera, mamachita. Uh-huh. Mire. Aquí están los honguitos, mire. ¿Ve? Mire. Este rico, y aquí va el queso. A mí me fascina este queso que le llaman este. Usted puede poner el queso que a usted le gusta. A mí en especial me gusta el queso Oaxaca. Yo lo compro en la tienda hispana. A mí me gusta el que me dan ahí en esa tienda. Mire, esto es mi desayuno. Yo de aquí como a las 1 o las 2 de la tarde, yo voy a tener hambre. Entonces ahí es donde le meto el jugo. Y de allí como, como a las 5 o las 4. Mire. Ahora lo venimos y lo maniamos. Mire. Si usted quiere que le quede como más formado, usted lo puede ponerlo en un plastiquito. Mire. Mire. En un plastiquito se te va a hacer igual. Mire. Lo que cae en el plastiquito. Mire. Aquí. Mire, y ya. Aquí está mi rico y delicioso burrito con plata. Aunque se me quebró, no importa. Aquí lo agarro yo bien con la mano. Entonces yo, mire, lo que hago es así. Ay, mamayita, mi café ya está, ¿verdad? Voy a poner el queso a la refri, porque no me gusta. Esto yo los hago diferente todos los días. Cuando le digo todo, todos los días, mamayita. Mire, este es de verdura. Mire, así se lo voy. Si quieren que les enseñe y me siguen diciendo, yo como mucho de estos, pero de diferente. Mire, ahí está mi burrito. Con mi burrito sabanero voy camino a Belén. Así que este es mi burrito.
Ustedes vieron lo que lleva, es súper fácil, súper rico, súper delicioso. Es para cambiarle su platito, todo eso usted lo tiene en la casita. Usted puede agregar el quesito que usted quiere, mamayita chula, papayito chulo. Ay. Así que miren, ahí van a disculpar que los meto, los saco, los meto, los saco. Así que mis corazones hermosos, con este rico, delicioso cafecito, yo quedo más que despierta, miren. Oh my God. Así que corazones hermosos, el café solamente lo tomo en la mañana y lo tomo un poco raro. No lo tomo muy espeso, pero... Mire, aquí le pongo una servilleta al burrito para agarrarlo así como más sabrosito. Ah, le voy a echar azúcar a mi café. Ay, Dios mío, bendito, ten misericordia, Padre, y buen Dios que estás en gloria. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Gracias por una oportunidad que tú me has regalado. Gracias por cada amigo que está viendo este video. Gracias por su familia. Por su todo lo que está a su alrededor, Padre, bendícelos, guárdalos, cúbrelos, sánalos desde la coronilla hasta la planta de los pies. Protégelos de una manera sobrenatural que cada uno de ellas lo pueda sentir, Señor. Bendice y purifica mis alimentos, que sean de un buen agrado para mi cuerpo, Padre. Y también para una de mis amigas que lo vaya a hacer, que sea de buen agrado para el cuerpo de ellas, ¿ok, papá? En el nombre de Cristo Jesús, amén. Así que miren, chulas, me van a disculpar que les di la espalda. Aquí está mi cafecito y aquí está mi burrito, miren. Así que el primero es para usted, miren. Delicioso, súper fácil y súper nutritivo. Este burrito con plátano le va a llenar muchísimo. Este es uno de mis desayunos. Love you. Bendiciones.